Hi everyone, I'm Tania Sedan, board chair at CAG. Welcome to A Dream, A Plan, A Campus, a four-episode podcast series covering goals and details for a renewed CAG campus. Well, I can't believe we have reached our final episode of this podcast series. I feel a little sad. It's been amazing, very interesting, wonderful, exciting conversations. And today, as I mentioned in my last episode, is joining us the person who's been in charge and leading this whole master facility plan program and process, and the person who is responsible for making it happen. So welcome Martin Mendizabal today. He is our Chief Operating Officer. And if it's okay, Martin, since we are a bicultural and bilingual school, if it's okay with you, we can switch to Spanish. Certainly, Tania, we can switch to Spanish. Okay, así que bienvenido, Martin. Encantada de tenerla hoy aquí y de que le cuente a toda la comunidad lo interesante y complejo que ha sido todo este proceso, ¿verdad? Claro, ha sido y es un honor, Tania, ser parte del equipo del colegio y participar en este proceso tan, tan importante, estratégico y relevante para el CAG. Me encanta, por cierto, el nombre de su podcast, A Dream, A Plan, A Campus. Felicidades. Muchas gracias, Martín. Pues usted ha sido parte de todo esto. Vamos a saltar de una vez a los temas que la comunidad tiene mucho interés y curiosidad de saber. Martín, cuéntenos un poquito como antecedente, ¿cómo fue el proceso de selección y cómo llegamos a escoger a la compañía Perkins Eastman? Claro, Tania, siendo un proceso tan, tan relevante para el colegio, nosotros para ese tipo de proyectos siempre hacemos una licitación. Definimos muy claramente cuáles son los entregables que necesitamos, en este caso del Master Plan, y tuvimos la fortuna de tener tres firmas participantes. Escogimos al final a la firma Perkins Eastman. Nos enamoramos de la firma desde el principio. Sentimos que hubo un encaje, un fit muy bueno entre el colegio y lo que ellos habían hecho y la experiencia que tienen. Y fue así como seleccionamos a la firma Perkins Eastman. Martín, este proceso, el Master's Facility Plan, ha sido un proceso muy, muy complejo. Cuénteme un poco de los desafíos con los que se han enfrentado. Claro, en el diseño del concepto, obviamente se tomó el input de todos los stakeholders, estudiantes, faculty, alumni, legacy, para tener la opinión general de lo que estábamos todos pensando con el futuro del campus. Y el reto principal, diría yo, es cómo adaptamos los diseños que estamos pensando hacia adelante con las nuevas formas de enseñar. Ya las formas de enseñar de antes, donde el maestro se paraba enfrente de la clase y estaban todas las filas de escritorios, eso ya es un poco del pasado. Y ahora los espacios de aprendizaje son flexibles, son dinámicos, son abiertos. Tenemos la ventaja de tener este campus tan especial, son 15 manzanas que tenemos acá en el campus, y él tiene tanto espacio verde por todos lados, la montañita, Tania, ¿quién no recuerda la montañita? Y es un lugar tan especial, y cómo utilizar todo eso para aprendizaje. Al final del día, el colegio debiese ser una sola aula grande. Exacto. Donde cada esquina del campus está hecha para aprender. Y ese es el reto, cómo mezclamos lo antiguo, que sigue siendo, fue un diseño novedoso en su época, los techitos que simulaban los volcanes de Guatemala, mucha ventilación, la orientación solar de las aulas y de los edificios es ideal, el diseño fue muy bueno en su momento. Entonces el reto es ahora con los nuevos métodos de enseñanza y nuevas formas de diseñar y arquitectura, ¿cómo hacemos ese blend para que el colegio siga siendo atemporal y podamos aprovechar toda la existencia del colegio a lo largo de 75 años que tiene el CAG y soñar en los siguientes 30, 40, 50 años del CAG y que siga siendo el CAG una experiencia de aprendizaje inolvidable y cumpliendo la visión que tenemos
vidas significativas para nuestros estudiantes. No cabe duda, Martín, que solo la idea, lo que usted está explicando, da tanta emoción, porque es como el reto que nos enfrentamos todos, cómo tomamos y valoramos todo lo que ha sido nuestra historia, lo maravilloso, lo innovador, y cómo transicionamos hacia esta nuestra nueva metodología, cómo nos mantenemos relevantes, porque no solo la pedagogía ha cambiado, los niños aprenden claro. diferente. Y eso se ata nuevamente a nuestra definición de aprendizaje, que es maravillosa, en la cual ellos co-crean y co-diseñan sus propios aprendizajes. Claro. Definitivamente no podemos esperar ver aulas enteras colaborando en proyectos maravillosos. Martín, ¿cuáles son las tres fases que vienen hacia el futuro? Seguro, el proyecto lo queremos llevar de una forma muy ordenada. Y ahora con el concepto ya en la mano, lo que queremos es pasar a una fase de prefactibilidad uh-huh. o factibilidad, que es donde estimamos, bueno, cuánto nos va a costar este sueño, cuáles son, van a ser las etapas del master plan, porque el master plan tiene varias áreas dentro del campus que van a ser impactadas. Entonces tenemos que revisar cuál es la secuencia correcta y qué Perfecto. Hace sentido para ejecutar la construcción de las áreas, remodelación. Algunas áreas van a tener un impacto más fuerte en cuanto a vamos a botar el edificio que hay y vamos a hacer un edificio nuevo. ¿Sí? Otras áreas van a ser más remodeladas o ajustadas. Entonces tenemos que revisar bien esa secuencia. Y para esto estamos también acompañándonos de una firma de Project Management que nos va a ayudar a definir bien esa etapa de prefactibilidad. Tenemos que evaluar también qué permisos de construcción necesitamos, cómo vamos a, no vamos a solucionar del todo, pero cómo vamos a mitigar el tema del tráfico, por ejemplo. Excelente. ¿Verdad? Que es un tema que a todos nos preocupa y la ciudad sigue creciendo y tenemos que encontrar formas de ir optimizando el tema de tráfico y estacionamiento también. Excelente. Toda vez terminamos esta etapa, vamos a entrar a una etapa de preconstrucción que le llamamos. Y es una etapa muy importante donde vamos a necesitar la ayuda de todos, uh-huh. porque va a ser una etapa donde necesitaremos de la colaboración de todos los stakeholders en ideas, en apoyo, en fondos para construir el proyecto. Afortunadamente el colegio cuenta con fondos propios, pero también vamos a necesitar ayuda de toda la comunidad. Y luego entraremos ya a la etapa de construcción que esperamos que se dé en 2 o 3 años, va a depender de qué tan ágil y acelerado hagamos todas las etapas anteriores, pero el proyecto está de nuevo muy estructurado para ir ejecutando cada una de las fases y que sea un éxito, que es lo que todos estamos buscando del proyecto. Maravilloso, Martín, porque cuando usted habla de que vamos a entrar en esa fase que necesitamos de la colaboración de todos, yo creo que una de las propuestas de valor más importantes del CAG es que tenemos una comunidad granítica, una comunidad comprometida, una comunidad que nos sentimos extremadamente orgullosos de nuestro colegio, de nuestra educación, de haber sido parte de ellos. Así que quiero agradecerle muchísimo porque usted, el equipo entero de CAG, han hecho una labor maravillosa con un plan muy concreto, con etapas que cumplir en un timeline específico, y estoy seguro que vamos a ir cumpliendo con estas metas. Así que vamos a ir terminando y este es el momento divertido del podcast porque ponemos una pregunta de nuestros stakeholders. Excelente. Favoritos, que son los niños. Vamos al Student Wonder Center. Do we have scooters to move around campus? ¿Qué dices? Pues hasta scooters ellos están soñando. Sí. Y la verdad es que se trata que todos soñemos y que todos concretemos este sueño porque es un sueño de educación, de crecimiento, de give back, de amistad, de ser mejores personas. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a toda la comunidad por acompañarme. Soy Tania Sedán, presidente de la Junta Directiva del CAG, y hasta la próxima.